lo vamos a interponer, pero agotando los recursos primero de nuestro instituto político. Como todos ustedes saben, se están violentando los estatutos del partido, así que interpondremos primero un recurso ante la Comisión Estatal de Honor y Justicia. Y si esta a su vez no resuelve favorablemente, lo estaremos haciendo a nivel nacional hasta agotar la última instancia, que serán los tribunales electorales. Mira, desconocemos por qué fue este atentado a la militancia del partido por parte de la dirigencia nacional, y es por eso que vamos a hacer valer los derechos que nos corresponden como militantes. Su servidora, tengo 20 años siendo militante del Partido Verde, donde, como todos ustedes saben, yo he sido diputada federal, diputada local, fui dirigente del partido en su momento, con excelentes resultados siempre en el estado, electoralmente hablando. Así que pues no vamos a permitir que personas ajenas a nuestro instituto, respondiendo no sé a qué intereses, vengan y quieran adueñarse del trabajo continuo de mucha gente que ha estado trabajando en el partido.